somos pueblos y naciones hermanas. We are sister nations. It's a wonderful pleasure to be here to meet with the President of Mexico. Lots of great things to talk about, lots of things we agree and align on, and I'm very much looking forward to sitting down. Es un gran placer estar aquí hoy con el presidente de México. Tenemos mucho de qué hablar y será un placer sentarme y poder hablar de todos los temas que tenemos en común. Estamos muy contentos de encontrarnos con el primer ministro Trudeau y, como ya lo mencioné, somos pueblos, naciones, hermanas, que estamos muy cerca. Pertenecemos a América del Norte y tenemos muchas cosas en común. Y lo más importante, una muy buena relación de cooperación y de amistad. Gracias. We are very happy to meet with the Prime Minister today. We are, like I said, sister nations. We are both countries that belong to North America, and we are countries that collaborate and cooperate. Je souligne en particulier le leadership du Mexique en matière d'affaires autochtones, de partenariat sur les femmes, des alignements que nous avons sur bien des enjeux. C'est un grand plaisir de m'asseoir avec le président du Mexique pour parler de toutes les choses qu'on va pouvoir accomplir ensemble entre amis nord-américains. Es un placer para mí tener la oportunidad en el día de hoy de hablar de todos los temas que tenemos en común, como son los pueblos indígenas, el liderazgo de las mujeres y el hecho de que somos grandes aliados. Es un placer para mí tener la oportunidad de sentarme en el día de hoy para charlar con el presidente de México y tratar todos los temas que tenemos en común. Será un placer hablar con él a lo largo de esta sesión. Un saludo a nuestros pueblos. Como parte de la novena cumbre de líderes de América del Norte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, se reunieron en la Casa Blanca en Washington para abordar diversos temas de la agenda trilateral. Antes de la reunión, conocida también como la de los tres amigos, el presidente López Obrador tuvo un encuentro con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la Casa Blanca. Además, previo a este, sostuvo una reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Por la tarde, el presidente López Obrador se reunió con su homólogo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, en la Casa Blanca. Durante el inicio de un mensaje a medios de comunicación, el presidente López Obrador se pronunció por fortalecer la integración económica de América del Norte y porque en el Congreso de Estados Unidos se materialice la iniciativa de su homólogo Biden referente a la regularización de 11 millones de migrantes ilegales que viven en la Unión Americana. Por su parte, el presidente Biden dijo que Estados Unidos tiene con México una política de buen vecino, pero también una relación de iguales, porque estamos en pie de igualdad. Almost 200-year relationship with Mexico, and we were talking about, I was explaining why Roosevelt and Lincoln were, their portraits were up on the wall. Bueno, señor presidente, un placer tenerlo aquí con usted. Estábamos hablando justamente con el presidente de México de la extensa relación que data de 200 años entre nuestros países y le estaba explicando el porqué del cuadro de Roosevelt y el cuadro de Lincoln aquí en el Salón Oval. And the president pointed out that the reason he liked Roosevelt was he initiated the good neighbor policy. Y la razón por la cual el presidente dijo que le gustaba Roosevelt es porque él fue el que inició la política de buen vecino. And the best way to start this meeting, I pointed out, was when I became president, and as vice president, I indicated there's no longer good neighbor policy, it's absolutely equal. We're equal countries. Y en realidad, cuando yo era vicepresidente y ahora, durante mi presidencia, siempre dije que no iba a ser la política de buenos vecinos, sino la política de iguales, en pie de igualdad. Mr. President, we no longer use language like our friends from the South. You are an equal, we're equal countries, and that's what I like about you. Y en realidad, señor presidente, ya no usamos expresiones como nuestros amigos del sur, sino que estamos hablando de nuestros pares, nuestros países están
pie de igualdad. Eso es lo que me gusta. I believe it's a different and emerging relationship that is one born out of mutual respect. Y en realidad es una nueva relación, una relación emergente que se basa en respeto mutuo. Since January, we've taken significant steps and strides to deepen our relationship, including relaunching the high-level economic dialogue and holding a high-level security dialogue, which resulted in a new joint approach to security and a bicentennial framework. Bueno, en realidad, desde enero, nosotros hemos tomado medidas muy importantes para profundizar y solidificar la relación entre ambos países y hemos relanzado el diálogo económico de alto nivel. También llevamos a cabo la reunión del diálogo de seguridad de alto nivel, lo cual resultó en un enfoque conjunto sobre seguridad y también dentro del marco del bicentenario. Together we're taking on problems, mutual problems that affect our people, getting the pandemic under control, driving an inclusive economic recovery, and addressing migration. Y en realidad son muchos los temas que vamos a abordar y que también afectan a nuestros pueblos, como por ejemplo el control de la pandemia, tener una recuperación económica inclusiva y también vamos a abordar el tema de migración. And I know we both are committed to making sure our democracies deliver for our people. Y sé que ambos estamos comprometidos para que la democracia realmente ayude a nuestros pueblos. Democracies in the last 20 years have actually shrunk. There's fewer. En realidad, la democracia en los últimos 20 años se ha visto reducida. Son menos. So, Mr. President, I look forward to talking about how progress here at home on the infrastructure initiative that we've just passed and building back better that hopefully will be passed very shortly here and are made stronger by working with our allies and our partners. It's not just what we're doing here, but working with our allies and our partners makes it even stronger. Bueno, en realidad, señor presidente, nosotros aquí tuvimos un programa muy importante. Acaba de sancionarse una ley de reconstrucción del país en forma mejor y esperamos que esto también se sancione en forma inmediata. Y esto no solamente nos va a permitir tener una reconstrucción sólida en nuestro país, sino que va a ser mucho mejor cuando trabajemos con nuestros socios. As we mark 200 years of diplomatic relations between our countries next year, we'll celebrate both the shared values and family ties that have long united our people and the brighter future that our nations are going to chart together. Y el próximo año se van a celebrar los 200 años de una relación entre ambos países y vamos también a celebrar no solamente los valores compartidos, sino que las relaciones familiares que han unido a nuestros pueblos durante tanto tiempo y vamos a forjar un futuro promisorio. So, Mr. President, I want to thank you again for your commitment to the U.S.-Mexican relationship, making it even closer, and I'm looking forward to a great discussion. Bueno, señor presidente, muchísimas gracias por el compromiso que usted tiene con la relación entre ambos países. Espero que podamos hablar de diferentes temas y establecer una relación mucho más estrecha. Gracias. First of many. La primera de muchas reuniones. Estamos muy satisfechos, agradecidos con esta recepción, el tener este encuentro con el presidente Biden. Antes de que ustedes se hicieran presentes, conversábamos acerca de la importante relación histórica que tuvieron el presidente Lincoln y el presidente Juárez, el mejor presidente de México. Se entendieron y el presidente Lincoln nunca reconoció al emperador Maximiliano, que fue impuesto mediante una invasión a nuestro territorio. Cuando asesinan al presidente Lincoln,
expresa en un escrito el presidente Juárez manifestando su dolor. Fue un momento estelar en la historia de nuestros pueblos, de nuestras naciones. El segundo momento tiene que ver, y es algo muy significativo, con el presidente Franklin Delano Roosevelt, que mantuvo una relación de respeto, de amistad con el presidente Lázaro Cárdenas, el mejor presidente del siglo XX. Comentaba con el presidente Biden que el poeta Pablo Neruda le tenía un gran respeto al presidente Roosevelt por sus aportaciones, sus cuatro libertades o derechos: el derecho a la libre manifestación de las ideas, derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de creencias, y dos derechos muy fundamentales: el derecho a vivir libres de temores y el derecho a vivir libre de miseria. Por eso Neruda decía que el presidente Roosevelt era el titán de las libertades. Le comentaba yo al presidente Biden que eso mismo deseamos nosotros en esta etapa nueva en las relaciones de México y de Estados Unidos. Y se nos facilita porque, como lo ha expresado el presidente Biden, él quiere que el trato sea respetuoso y entre iguales. Me lo manifestó desde la primera vez que conversamos por teléfono, ya como presidente de Estados Unidos. Me dijo de que no nos iban a ver como patio trasero, cosa que agradecemos, porque de esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios de independencia y de soberanía. Agradecemos mucho ese trato respetuoso y vamos a ayudar. Vamos a participar para la integración económica de América del Norte y de todo el continente, fortalecer nuestra región ante el avance de otras regiones en el mundo. Integración económica con respeto a nuestras soberanías. Pero tenemos muchas posibilidades de fortalecernos, de estrechar nuestra cooperación en lo económico y seguir actuando de manera conjunta América del Norte. Es muy importante.
tratado de libre comercio de Canadá, Estados Unidos, México, es un instrumento fundamental en estos tiempos. De modo que nos da mucho gusto estar aquí, decirle al presidente Biden también, porque tengo ese compromiso con nuestros paisanos migrantes y los compromisos se cumplen. Hace unos días en Nueva York sostuve que le iba a plantear nuestro beneplácito por su iniciativa que envió al Congreso para regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas. Nosotros estamos atentos a ese proceso y deseamos que le apoye el Congreso, tanto los legisladores del Partido Demócrata como los legisladores del Partido Republicano. Vamos a darle seguimiento a esa iniciativa que beneficia a millones de migrantes, de mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Es una iniciativa, entre otras cosas, con dimensión social. Es una iniciativa para hacer justicia. Y por eso nos da mucho gusto estar aquí, presidente. We are very thankful and satisfied with the reception that we have had and having this, to have this encounter with President Biden. Before you were all here. Well, it's an honor. Es un honor. I assume this is on. It's an honor to. Es un honor. To welcome darle la bienvenida a nuestros vecinos más cercanos a la Casa Blanca el día de hoy, el presidente López Obrador y el primer ministro Trudeau. Y yo quiero agradecerles por estar aquí en esta primera cumbre de líderes de Norteamérica desde 2016. Y nuestra visión para Norteamérica a futuro se basa en nuestras fuerzas compartidas y en la democracia, nuestras poblaciones dinámicas que van a trabajar conjuntamente y vamos a poder reunirnos y vamos a poder manejar todos los retos que se pongan frente a nosotros y tomar después de la pandemia acciones decisivas y poder reducir el cambio climático, incluso llevar adelante una recuperación, un repunte económico y también manejar los retos de la migración y los beneficios que podríamos sacar y manejar los retos de la migración en nuestro hemisferio y salirnos de esta línea que le sigue negando oportunidades a tantas personas. Como líderes compartimos un gran potencial cuando nosotros podamos aprovechar todo el potencial de los talentos de nuestras poblaciones y hoy en día es lo que podemos hacer con una alianza y con nuestras fuerzas y demostrar que la democracia puede entregar resultados en la segunda mitad del siglo XXI y con la
resiliencia, protección a los trabajadores y mejorar la ciberseguridad y ayudar a las PMEs a que florezcan en el hemisferio norte. Un punto final que yo quisiera subrayar con respecto a las noticias sobre el COVID. Primero, a principios de este mes se anunció que la píldora antiviral para las personas infectadas de COVID-19 va a reducir las hospitalizaciones y las muertes, y se hizo el anuncio. Sigue bajo la aprobación de la FDA y hemos comprado 10 millones de tratamiento, y las entregas van a empezar a fines de este año y durante todo el año 2022. Segundo punto relevante. Ayer anunciamos que 3 millones de niños de 5 a 11 años ya recibieron su primera vacuna, su primera inyección. 10% de estos niños el primer día del programa, que se implementó, un progreso inusitado. Y tercer punto, y Lusters, que nos ha dado la mayor protección, sobre todo para las personas adultas mayores. Y la FDA y la CDC están revisando si van a extender los boosters para todos los adultos. De ser así, vamos a tener boosters para todos. Y finalmente, el día de ayer, nosotros entregamos 250 millones de dosis en 10 países para cumplir con nuestro compromiso de 1.2 mil millones dosis gratis para el resto del mundo. Y seguimos llevando a cabo los pasos para salvar vidas en el marco de esta pandemia. Y ahora invito al primer ministro Justin Trudeau para que nos dirija unas palabras. Señor ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero empezar diciendo que todos estamos pensando acerca de las personas en British Columbia, en Columbia Británica, que se han visto devastadas por las inundaciones. Yo se lo comenté al presidente temprano esta mañana, y yo estamos haciendo todo en Columbia Británica para ayudar a nuestros vecinos en esta situación tan grave. Y gracias, presidente Biden, por organizar esta primera cumbre después de 2016, y cuando yo recibí a los líderes en Ottawa, y es un placer estar aquí rodeado de amigos y aquí con el presidente López Obrador. Somos tres países que tienen vínculos fuertísimos de amistad con nuestra visión, nuestros valores, nuestros principios, mirando a futuro, y es un enorme placer estar aquí con ustedes para poder hablar con una nueva voz acerca del futuro y el porvenir que nos espera. Nuestra mayor prioridad, por supuesto, es terminar con la COVID-19 y enfocarnos en la recuperación económica, fortalecer las cadenas de abastecimiento e integrar la economía del bloque norte para apoyar los empleos y a la clase media en nuestros tres países. Y esto va a ser respaldado por un acuerdo que pueda respaldar los derechos de los trabajadores. Es la ocasión para celebrar y reafirmar nuestra amistad y nuestra alianza. Y yo con impaciencia voy a iniciar discusiones importantes con todos ustedes. Muchas gracias nuevamente por recibirnos. El señor presidente López Obrador nos va a dirigir unas palabras de igual manera. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, no cabe duda que la firma y la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá ha sido una acertada decisión en bien de nuestros pueblos y naciones. La integración económica con respecto a nuestras soberanías es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, en particular la expansión productiva y comercial de China. No olvidemos que mientras Canadá, Estados Unidos y México representamos el 13% del mercado mundial, China domina el 14.4%. Y este desnivel viene de hace apenas 30 años, pues en 1990 la participación de China era de 1.7% y la de América del Norte del 16%. De mantenerse la tendencia de la última década
en otros 30 años, para el 2051, China tendría el dominio del 42% del mercado mundial. Y nosotros, Estados Unidos, México y Canadá, nos quedaríamos con el 12%, lo cual, además de ser una desproporción inaceptable en el terreno económico, mantendría viva la tentación de apostar a resolver esa disparidad con el uso de la fuerza, lo cual nos pondría en peligro a todos. Por eso, lo mejor, lo más conveniente, es fortalecer nuestras economías, fortalecernos comercialmente en América del Norte y en todo el continente. Las ventajas son muchas, entre otras, contamos con fuerza de trabajo joven y creativa, con desarrollo tecnológico y con una gran riqueza de recursos naturales. La distancia entre nuestros países nos permite ahorrar en transporte y existe suficiente demanda en nuestros mercados. El consumo per cápita de América es de $18,100 anuales, mientras que en Asia es de $4,400. Sin embargo, en la actualidad, un consumidor en nuestra región tiene que ponerse en lista de espera para adquirir un electrodoméstico o un automóvil, porque no hay semiconductores, chips, entre comillas, o porque aumentó el precio del transporte marítimo, cuando el problema de fondo es que no estamos produciendo lo suficiente y estamos obligados a importar mercancías de otros países. Es una paradoja que haya tanto circulante en América del Norte y los puertos del Pacífico estén saturados de mercancías procedentes de Asia. Agréguese el impacto inflacionario que eso acarrea. ¿Por qué no podemos producir en América del Norte lo que consumimos? Claro que sí. Es asunto de definición y de estrategia económica regional. Desde luego, esto pasa por planear conjuntamente nuestro desarrollo y por impulsar un programa de inversión productiva en América del Norte para la sustitución de importaciones. Deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos y hacer a un lado mitos y prejuicios. Por ejemplo, dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? En fin, el tratado comercial es un valioso instrumento para consolidar nuestros procesos productivos, aprovechando el gran potencial que representa el mercado interno, el cual nos permitirá desarrollarnos como ninguna otra región en el mundo, en beneficio de nuestros pueblos y naciones. Presidente Biden, ningún mandatario en la historia de Estados Unidos ha manifestado, como usted, un compromiso tan claro e inequívoco para mejorar la situación de los migrantes. Y le expreso por ello mi reconocimiento. Me refiero particularmente a su propuesta de regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas que viven y trabajan honradamente en esta gran nación. Deseo que usted cuente con el apoyo del Congreso y de los legisladores, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Los mexicanos estaremos atentos y en su momento nos pronunciaremos con respeto y franqueza, y también sabremos corresponder con gratitud y amistad. Presidente Biden, primer ministro Trudeau,
seguramente coincidimos que nos tocó vivir tiempos interesantes de adversidad y desafíos, pero es así como emerge la creatividad y la pasión para transformar y hacer historia. Enhorabuena. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos a la prensa un par de minutos para seguir con la reunión.